El gobierno municipal de Ixmiquilpan, que preside Araceli Beltrán Contreras, destacó que la magia de la Navidad ha llegado para inundar los corazones de los ixmiquilpenses, con la esperanza de un mundo mejor, el amor por la vida y la ilusión en las familias en un mejor porvenir. Con decenas de flores de Nochebuena, los funcionarios municipales adornaron las jardineras que circundan a la original Diana Cazadora, que se erige orgullosa en el centro de la ciudad. Además, pintoras y artistas decoraron a pincelazos los muros de las jardineras con motivos navideños que recuerdan a los transeúntes y turistas que estas fechas son para convivir en familia, así como reencontrarse con sus anhelos. Postales y paisajes salidos de cuentos de Navidad embellecen cada paso de los peatones e invitan a capturar un momento que refleje la pureza de las fiestas decembrinas. La primera alcaldesa, Araceli Beltrán, ha construido un gobierno humano y cercano al pueblo con valores como la solidaridad, la paz social, la unidad, la tolerancia, libertad y justicia social. Esta Navidad será del pueblo, donde todos podrán disfrutar de un centro histórico, amable y digno, a la vista de todos. Un esfuerzo de la administración municipal que contagia de júbilo y alegría, destacó. En su mensaje, la munícipe Araceli Beltrán invitó a todos los ixmiquilpenses a asistir y tomarse una fotografía para el recuerdo, así como al resto de actividades que se desarrollarán en el marco de las fiestas decembrinas, hechos que recuerdan que estas fechas son de reflexión, reencuentro y unidad familiar. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.